Nosotros estamos aquí todas las mujeres y los chamacos y un montón de mujeres que vinieron de La Palma que nos iban a acompañar al panteón y nos amontonaron ahí y como yo me opuse, me agarraron de los pelos y me traían colgando de acá de los pelos y nos llevaron a la higuera. Y después que me querían echar al pozo, nos jaloneaban, nos arrastrando los pelos, agarrando el pescuezo. Tuvo que quedar el cuerpo hasta para el otro día. Y el cuerpo de otro día ya, como porque llegamos en la noche ah, pues ahí está, que hicieron una caja de madera y le botaron la sí, tapa, una señora de allá de Catlán trajo una corona, se la botaron, todo botaron las veladoras y todo, se quedó el cuerpo así destapado, pues ella se iba a enterrar. Entraron disparando y pues vimos, o sea, camionetas que entraron y mucha gente armada. Traían sus armas largas, ya se escuchaban los disparos fuertes. Y eran armas de, pues yo no sé, del ejército o arma de policías, ya no, ya armas gruesas. Aquí casi todos los vecinos se fueron espantados. A nosotros nos dejaron en la calle. Se comieron unos toretes de los compañeros, se llevaron burros, se llevaron caballos. Maíz, frijol, todo lo que había sembrado, poquito que había sembrado. Todos invadieron, todos se llevaron, todos dejaron a la instalación en una ruina, ¿sí? Porque ellos entraron y nos echaron afuera. Ellos venían bien armados, venían más de 1.500 gente armada y no podíamos nosotros hacerle frente, eran muy poquito y no teníamos ni armas siquiera. Bajó mi hermana ya toda ensangreteada, toda golpeada, cuando la encontraron. No, mataron a, ahora sí, a nuestro hermano, y mi sobrino ya iba herido. Ahora la autoridad de Cosolapa, nosotros fuimos. ¿Y qué dijo? ¿Tienen testigos? ¿Dónde están los testigos? Le digo, ¿qué más testigos? Si somos nosotros. Somos nosotros los testigos, porque ahorita van a venir ellos y van a decir, sí, yo estuve ahí. No, nunca van a venir. Le digo, ¿por qué? Porque ellos mismos son. No, pues si no hay testigo, pues no hay prueba. Así nos dijeron en Cosolapa. Por Dios que a mí me dio muy... Yo ya dije, yo ya no voy a hablar, ya no voy a decir, porque me da coraje. Estas y otras familias de la región fueron impunemente violentadas, despojadas y asesinadas por más de dos décadas, por obra y gracia de Margarito Montes Parra, líder de la UCOSEP, agrupación campesina que utiliza para ocultar sus verdaderos intereses. Margarito y su gente se han enriquecido a costa de abusar de los campesinos y pobladores del lugar, que solo quieren vivir y trabajar sus tierras en paz. La gente de la UGCET, la gente de Margarito Montes Parra, ese es el hombre que nosotros nos invadió y nos hizo mucho perjuicio entre todos aquí. Nos comieron ganado, se llevaron caballos, se llevaron burros, se llevaron la caña, madera, todo hicieron un destrozo y a nosotros pues no nos dejaban entrar y tuvimos que intervenir con las autoridades y las autoridades no nos hicieron caso. Quería quitarme a como fuera mi tierra, porque él para llegar a la carretera mi tierra le estorba, entonces él quería mi tierra, pero para eso, ¿no?
Yo no le vendí mi tierra, no. Y no se la voy a dar. Yo le mandé a decir a Margarito Montes que primero me mataba que entregarle mi tierra. Me quemaron mis cañas, 40 hectáreas de caña me las quemaron. Me quemaron mi casa. Pero así nomás llegaron, que pues iban a agarrar las tierras, ¿no? Sí, aquí estaba yo, que apenas yo iba a salir a lavar cuando ladraban los perros por allá y por acá y ya vi que era la gente y yo ya me metí toda sumidita para adentro con miedo. Pues ya llegaron y tiraron todo, ya. Cual comer y nada. Pero ellos no son dueños, ellos no nada, nomás porque querían aquí. La gente de la UBC. Y de ahí yo pienso que todo esto tiene un motivo, un móvil, para que uno tenga miedo y se salga uno de aquí, las mujeres, a decir, pues ya matando a ellos, ya fácil entramos y volvemos a agarrar las tierras. Y también yo quiero que se haga justicia de mi esposo, cómo lo mataron tan vilmente y no le han podido aclarar todo esto. No chinguen, cabrones, esas cosas no se hacen. No estamos en el tiempo de Porfirio Díaz. No estamos en revolución. ¿A ustedes quién les autoriza esas madres a hacer esas chingaderas? Margarito Montes Parra, digo, ese es un pinche bandido de cartel, cabrón, le digo, porque la verdad es eso. Ni el pinche gobierno se mete. ¿Cuándo se iba a meter el gobierno? Si el pinche Carlos Salinas Gortari era su compadre. Eran compadres, ¿no? se daba el lujo a él de hacer lo que él quería, ¿no? Y pues no se da cuenta el gobierno que entre mancos, mochos y tuncos trae Margarito pura gente que no va a producir nada, porque trae puro maleante, puro malviviente, pura gente que agresiva, que vive de esto, de andar chingando. Pero el gobierno no se da cuenta. Sigue apoyando a Margarito en todos sus proyectos. El hombre es proyectero. Toda la vida está pidiendo proyectos al gobierno, hijo de chingada madre, que toda vez siempre le pide al gobierno. Y el gobierno tan pendejo que toda la vida le está dando. No es pendejo, es sinvergüenza. Porque sí, porque yo creo que se medean. ¿Tú crees que va a ser pendejo si sabe que le dan la mitad? Se reparten y para él es, ya esa cuenta ya la sacó a flote para él, ¿no? Esa fecha no se nos olvida. Ya le dio salida ese dinero, pero le regresan la mitad. Y pues quién no sabe, ¿no? Hasta el más pendejo que uno que está aquí en el monte sabe que así lo hacen, así todo el mundo así trabaja. Ya, no, es la verdad. Margarito tiene o tenía en el estado de Oaxaca 47 órdenes de aprehensión y ninguna le han ejecutado. No, pues. César Toimil, vecino de Acatlán de Pérez Figueroa, es el nuevo líder. Es el primero que decidió hacerle frente a Margarito Montes Parra. César también había sido víctima de Margarito, quien en 1988 invadió el rancho de su madre. Y nosotros hablábamos con estos cabrones. Yo hablé con Margarito Montes todavía y le dije, oye, ingeniero, hombre, chingado, estas no son formas. Si van a entrar y van a tomar el rancho, bueno, pues respeten lo que hay, las cosas, las instalaciones y todo. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho trabajo hacer lo poquito que tenemos. Y ustedes van a venir a darles en la madre. Miren, si el gobierno dice que es de ustedes, bueno, pues ya no van a tener que trabajar lo que nosotros trabajamos. Puta madre. Parece que les dijimos lo contrario. Llegaron y culatazos a romper los armarios, los roperos, hasta un colchón que había ahí lo destriparon, cabrón, con la bolsita. A ver qué había, tú qué sabes, dentro del colchón. Los costales de maíz no nos dejaban entrar.
no me acuerdo de dónde venía, pero dice que cuando vio a su papá con una carabina, y pero que andaba así su papá con la carabina, dice, bueno, dice, ¿qué? ¿Qué pasaría aquí en la casa? Dice, bueno, amigo, ¿qué pasa? Dice que dicen que tiene la gocea amarrada a tu mamá y a mi hijo Toño. Dice que dice, está ahí viejo esa madre, dice, vayas a matar a uno. Y ahí fue cuando él inició la cosa de la organización, porque dijo, yo voy a buscar a mi madre solo. César estaba lastimado y fue y dijo ahí a la reunión que teníamos nosotros, en aquel tiempo éramos como 40 o 50, dice César que él estaba indignado por lo que le habían hecho a su mamá, que allá en el rancho y que y la prepotencia más que nada, que bueno, un montón para una mujer, oye. Entonces dijo que él se metía al grupo y que él daba el frente y que se iba a fajar como los hombres. Para esto ya había habido una invasión ahí en la ampliación de La Palma. Y esa gente tenía 4 años o más viviendo aquí de lo que le daba la autoridad y eso, porque les quitaron hasta los marranos, ¿no? La gente de Margarito. Vino un licenciado a entregar unos documentos para que esa gente saliera y que reconocieran que aquellos eran los que tenían derecho. Pero el comandante de las rurales aquí, que era el que tenía que ir con él, no quiso ir. Y dice, César, a mí sí me acompañan, le gustaba ya el liderazgo, ¿no? A mí sí me acompañan unos, yo voy con el licenciado, armado desde luego, ¿no? Y la gente de la ranchería aquella que estuvieron por delante y todos armados. Allá estaban esperándolos ya con R-15 y AK y escopetas y de todo, un montón de gente. Pero eran gentes que pues, les dieron las armas y no sabían usarlas, ¿no? Entonces hubo, creo que un muerto y 7 u 8 heridos. Cuando César llegó, que no iba con los del tiroteo, ¿no? Pero resulta que iban a rematar a los heridos. Y fue cuando él empezó a ser alguien, ¿no? Porque no permitió él. Dice, bueno, venimos a esto, ¿no? No vamos a matarle. Y los llevaron a una clínica del seguro, eso que los curaron. Pero posteriormente a eso, a él le cargaron todo. Y entonces se le echó el gobierno encima y tuvo que huir, ¿no? A la sierra. Allá estuvo metido una temporadita, unos días, ¿verdad? Nos arrendamos para atrás. Y nos fuimos por las consecuencias del mismo gobierno, porque en ese tiempo, como estábamos comenzando, César no tenía amparo de ninguna autoridad, ningún gobierno, y pues nos podían llevar a todos. Y dice, vamos a ocultarnos, pues fue cuando llegamos allá a Corrales. Venía al pueblo, nomás traía 2 individuos, algo, no sé. Cuando le avisaron que iban 300 o 400 gente de policías y del todo, ¿no? Ministeriales y del Estado, que dice uno aquí, ¿eh? Para agarrarla. Hay una subida ahí para la sierra, en esa parte se da vuelta en una calle, ¿eh? Y se atasca la camioneta. Y no le quedó más que meter a uno en un cañal y al otro en otro cañal. Este ya en R-15. Y este. Esas armas se las recogieron a la gente de Margarito que las dejó tiradas. César no tenía más que una pistolilla que le dimos. Pues ahí se paró con a media carretera con el cuerno chivo así. Y paró un montón de gente. A ver, fulano, ¿estás listo? Aquí estamos listos. No dijo, sí, estoy listo. Y al otro, a ver, tú, fulano, ¿están listos? Sí, estamos listos, jefe. ¿Cuántos eran? No sabían. No eran más que 2 pelados. Entonces, ya tenía la cosa. ¿Como a los cuántos meses? Como a los de... A los 2 meses y medio, 3 meses. Algo así. Volvimos a entrar, pero ya no hubo problema. Entramos y aquí estuvimos. Y todo bien, ellos se pelaron y nosotros nos quedamos aquí.